Señores, una pregunta. ¿Qué les parece que el candidato del PSOE en Burgos, Luis Briones, haya dicho que hay que perdonar a los asesinos de ETA? ¿Quién es Luis Briones? El candidato del PSOE en Burgos. ¿Qué ha dicho eso? Eso dices tú que lo ha dicho. No. Él lo ha dicho en un vídeo. Ha dicho que hay que perdonar a los verdugos de ETA. El artículo y no es así. Vamos a ver, lo que creo es que este país es un país democrático y tiene que llegar un momento en que hay que saber perdonar. Hay que reconocer a las víctimas y hay que saber perdonar a los verdugos. ¿Pero no ha visto el vídeo? Sí. No, he leído el artículo entero. ¿Qué dice el artículo? El artículo dice que hay que atender a las víctimas olvidándose del otro. No dice que hay que perdonar a los asesinos. Él lo ha dicho en unas declaraciones, él personalmente. No ha dicho lo que dice usted. Si quiere le enseño el vídeo, de verdad. No, si quiere usted se lo vuelvo a repetir. Hay que llegar un momento en que hay que saber perdonar. Hay que reconocer a las víctimas y hay que saber perdonar a los verdugos. ¿Parte de la hoja de ruta que tiene Sánchez para blanquear el terrorismo de ETA? Que tú tienes, coño. No, que no es una mentira. Es mentira. Bulos. Y no es ningún bulo. Que no es un bulo, lo ha dicho. Pero no es un bulo. No es un bulo. Manipular. Adrede, venís a manipular. Hay que llegar un momento en que hay que saber perdonar. Hay que reconocer a las víctimas y hay que saber perdonar a los verdugos. Sánchez pretende blanquear el terrorismo de ETA. ¿Crees que forma parte de esa hoja de ruta? Hace mucho, hay muchos más problemas. ¿Dónde está el problema? Hombre, pero habláis vosotros de ETA, ¿no? No, vosotros. Hombre, habla el candidato del PSOE en Burgos. Ha dicho que hay que perdonar a los asesinos de ETA. Pero te lo estás ganando. ¿Por qué soy un sinvergüenza? Porque te estás ganando el jornal, lo entiendo. Pero ¿por qué lo soy? Porque venís a provocar. A provocar, ¿no? Sí, yo le hago una pregunta, ¿so? ¿Por qué es provocar hablar de las víctimas del terrorismo? ¿Cuándo no hay víctimas del terrorismo? Por favor, no hay más problemas en España. ¿Preferís a los...? En andar cuando lo, y no, permitir... Marlaska, quien ha acercado a los asesinos. ¿Pero por qué? Porque es mi periodista. Mi derecho a no declarar. Y yo bueno, pues yo no le hago a usted preguntas, pero sí, yo soy periodista. Preguntas. ¿Cómo que a usted no le he hecho preguntas? Me está afirmando mentiras. ¿Mentiras? ¿Qué mentira? La que dice usted. No digo ninguna mentira, lo ha dicho el candidato del PSOE en Burgos, Luis Briones. ¿Eso dice usted que lo ha dicho? No, ha dicho que hay que perdonar a los verdugos de ETA. Y le digo que no ha dicho eso. Pero me gusta el vídeo, en las declaraciones. Que se vaya allí, coño. Pero déjeme usted, pero que esto es España. Pero es que usted se cree que esto es Venezuela. Esto no es... Ya, pero es que esto es flipante, porque la gente... Yo estoy en España, hay libertad de prensa, estoy en la calle. O sea, hablar de las víctimas del terrorismo es provocar. Hablar de las víctimas del terrorismo es provocar. No, yo estoy preguntando. Yo estoy haciendo mi labor. El candidato del PSOE en Burgos ha dicho que hay que perdonar a los asesinos de ETA. Lo ha dicho en unas polémicas declaraciones. Está un vídeo grabado y nosotros venimos a preguntar precisamente por eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Está restringido el acceso. Pero ya, pero el acceso sí, sí, claro. Como periodista sí. Pero es que ahora estoy haciendo una labor en la calle, gente. Es que ahora no puede quedarse aquí porque es una zona de seguridad. ¿Pero cómo que de seguridad? Pues de seguridad porque viene el presidente del gobierno. Vale, si va a ceder, vale, si va a ceder a la actuación. No lo entiendo, pero... ¿Y no puedo grabar desde lejos? Desde lejos sí, de fuera del perímetro. Vale. Pues. Se accede. No, yo voy a acceder, pero primero quiero grabar la visita al presidente entonces del gobierno. Desde fuera del perímetro, vale. Como el resto de ciudadanos.